Muy buenos días a todos y bienvenidos sean a una amable y gentilosa, que es una gentilosa, y una amable y bonita parte de Undertale. Bueno, vamos a pasar esto. ¡Ah, qué bonito! Bueno, ya está. Finito. Todo terminado. ¿Qué pasa? Me estuve preguntando mucho cómo seguir haciendo esto. Grabando esta parte. Porque ahora más que nada es... fíjense en la musiquita, cambió. La del... Es genial. Bueno, ahora me estoy preguntando cómo vamos a seguir haciendo esto. Está muy complicado porque dije... Podría... Ay, Dios, no puedo parar de pensar. Podría hablar con todos un millón de veces. Tratar de traducir lo que pueda. Volver atrás. Bueno, ¿saben qué? Vamos a hablar... A ver... Ahí está la musiquita, súper feliz, súper todo. Vamos a hablar con todos los personajes que tenemos aquí. Y después con... Voy a volver a hablar con alguno, a ver. Vamos a empezar con Tauriel. Hola, Frisk. Alfis, me mejoró mi celular. En Gemini el otro, me estoy divirtiendo mucho con los... Con... The texting feature. Como con los mensajes de texto. Sans, mira esto. Oh man, sorry. Eso es brutal. Como que le mostré un chiste o algo así. I can't believe the queen has... No puedo creer que la reina haya regresado. And also that she hugged Dork. No sé qué quiere decir eso, pero está enojado. Papyrus. You two are 2 feet away from each other. Why are you texting? Worry not, Papyrus. No te preocupes, Papyrus. Nosotros estamos... Testing, o sea... Mensajeando, se podría decir. Nos estamos mensajeando por una buena razón. ¿Y cuál es esa? Bueno, Cause we are hooked door. ¿Qué es hooked door? Dios, yo no entiendo eso. Sand, please, not say that. No digas eso, Sand. No eres... Eso. O sea, como... You are more of bonehead. Jaja, wow. Those ones are really funny coming from here. Como que dice muy gracioso que eso venga de ella. Entonces, ¿por qué estás sonriendo? It's a pity smile. O sea, ¿lo ven? Podemos estar hablando con ellos durante un buen rato. Freeze, do not feel left out. I have the hand right to message to you as well. You still have my phone number after this time, but... ¿No es así? Please, how about you go look around before we all go? See how many friends you have made here. I am also certain you must have made some more. Ah, bien, dice lo mismo, perfecto. Bueno, me dijo que... Que aún tengo el celular, que me va a mandar mensaje de texto. Y después me dijo que, ¿por qué no me doy una vuelta? Por toda la profundidad, a ver, para ver todos los amigos que he hecho. Vamos a hablar con Sam. Frisk, es la primera vez que nos llama por nuestro nombre. O sea, Frisk es el personaje que estamos jugando y se llama así. Tori me contó. Tori was telling me how she made. Ah, me contó cómo hace la tarta, postre. Torta de... sí, ya saben, la cosa que cocina. Oh, I should bake it. Voy a así hornear para todos alguna vez. Oh, eso suena realmente bueno. ¿Cocinar? ¿Puedo ayudar? Esperen un segundo. ¿Puedo ayudar también? Ay, Dios. Es divertido cocinar juntos. One second though, maybe I will order a pizza. Tal vez deberíamos ordenar una pizza, sí, porque Papyrus y Undyne cocinan horrible.
Disculpa, no tengo tiempo para hablar, Freeze. Se supone que debería estar trabajando ahora. Pero no estás trabajando. Lo sé. And I'm taking all my concentration. Y estoy tomando. Y toma toda mi concentración. No hacer, no trabajar. Bueno, creo que hice lo mismo. Sí, hice lo mismo. Perfecto. Vamos a hablar con Papyrus. So, Asgore. Entonces, Asgore. ¿Qué tal si me haces miembro de la Guardia Real? Bueno, Papyrus. Know that the war. Ahora, como la guerra terminó, no necesitamos más la Guardia Real. ¿Qué? Entonces. Then what was the point of the human. Entonces, ¿a qué se supone que fue la. La aventura del humano? They journeyed all the way. I see no member. Él terminó la jornada y yo sigo sin ser el miembro de la Orden Real. Verdaderamente es el peor. The worst possible. El peor posible ending. It seems like you really botched your quest, Freeze. But I. The Great Papyrus will always be your friend. Qué bonito. No matter how hard you try to get right of him. Hey. Eso es verdad. Freeze, ¿por qué no. Sí, ¿por qué no te das una vuelta por los alrededores, Freeze? Why don't you fly? ¿Por qué no vuelas? Es rápido, es como más rápido, sí. Sí, Freeze. ¿Por qué no vuelas? flying zombie leader. Volar parece algo peligroso. Pero ellos no pueden volar. No, with that. No con esa actitud. A ver si le hice de vuelta. Frisk, take a hike. Hiking is good. Hiking. For your bone. Oh, bueno, sigue diciendo lo mismo. Bueno. And nine. Entonces, Alphys. What do you want to do now that we are all free? ¿Qué vas a hacer ahora que todos somos libres? We have to world to explore now. Tenemos todo un mundo para explorar. Bueno, por supuesto. I'm going to go out and voy a salir afuera y. No. Para ser honesta, voy a estar adentro y mirar anime como un total perdedor. Ese es el espíritu. Todos celebren que son perdedores. Es una gran idea. Losing to Freak is the best thing to ever happen to me. So I am glad that we. What is this also? What's anime? ¿Qué es el anime? Oh my god, oh por Dios, Freeze. Por favor, ayúdame a explicarle a Asgore qué es el anime. Verás, es como dibujos animados, Witch Sword, con espadas, con Luffy, con de todo tiene, con espada, hombre. Así que son como dibujos animados con espadas. Ghouli. Eso suena bonito, que no sé qué diablo es. Creo que es divertido, supongo. O entretenido. ¿Dónde está eso? ¿Dónde puedo ver anime? Oh, espera un segundo. Creo que tengo alguno en mi celular. Aquí, he hecho un vistazo. Oh. ¿Qué? Es incorrecto. Oh, no importa. ¿Qué demonios? Ghouli, we those two robots, esos dos robots besando. Hombre, la tecnología seguro es algo. Sure is something. Dicen. Jejeje. Yeah, I'm sure is. Oh, ¿qué demonios? Hey, Alphys. Alphys! Do you think we can watch something which fighting next? Oh, and then something which princess. Or fighting princess. I'll see if I can manage to find any like that, and yay! Wow, qué demonios.
Hey Freeze, why don't you go say hi to Nafterblog? Oh, then tell them I say hi too. Ah, sí, diciendo lo mismo. Oh, me dice que vaya a ver a Nafterblog, el fantasmita. Y que le diga hola de su parte. Psst. Freeze, you have got to... Tienes que decirme. Do you think Asgore and Tori are ever gonna get... O sea, como si Toriel y Asgore volvieran a estar juntos. Y mira, como San se está haciendo el picarón, yo creo que no. Sí. Eso es lo que estaba pensando. Una mujer puede soñar, ¿cierto? Y escribir fanfiction. A lot of fanfiction. ¿Qué diablo es fanfiction? Disculpe mi ignorancia, soy un estúpido. Pero bueno, qué sé yo. Espera un segundo. Maybe I won't write fanfiction of real people. I mean, isn't real life already the greatest fanfiction of all? Oh, don't tell anymore. I say that. No le cuentes a nadie que dije eso. Voy a postear online. Ah, claro. Estoy seguro que estás emocionado to finally use the human internet. No, estoy emocionado de poder utilizar el internet humano. I bet they have all short things online and I can watch. Dios. No, por Dios, no usen el internet humano. Es el peor error que pueden cometer. Oh man, we are gonna be able to watch anime online. Of course, online. What do you think we are being fighting for? Ah, ¿por qué crees que estuvimos peleando tanto? Sí, what do you... Whoops. Jinx, I need your... We are gonna make that change. Ah. Bueno, difícil de explicar. Wait, Alphys, I didn't know you knew Sam. Ah, no sabía que conocías a Sam. Bueno, yo... Doesn't everybody... Who... The hell is San? ¿Qué demonio? ¿Quién demonios es San? Who the heck is San? Tony, ¿qué demonios? Ay, Dios. Hey, Fix, why do you go look for Metaton? He was here for a while, too. But he said he had to go somewhere. ¿Por qué no voy a ver a Metaton? Él estuvo aquí, pero fue a hacer algo así. Howdy, Frisk. Disculpa por tratar de tomar tu alma. Me siento muy mal por eso. Espero que aún podamos ser compañeros. Hey, no te preocupes. Hey, don't worry about it. No te preocupes por eso, Asgore. Creo que todos hemos tratado de matar a Frisk alguna vez. Sí, el único que no trató de matarme fue Sans. Hasta ahora. Pero en serio, Toriel trató de matarme, sí, al principio del juego. Papyrus también, Undyne también, Alphys con Metaton. Y Asgore más que nadie, o sea. Oh, ya veo, dice. En ese caso, no me disculpo, Freeze. Asgore. Eso no es lo que quería decir. Freeze. I shall release. Now that we aren't fighting each other. Ahora que nadie está peleando con... No, peleamos entre nosotros. Y que finalmente puedo preguntarte. Would you like a cup of tea? Of course. Of course, man. Ahí está. Yeah. Oh. Well. Oh, bueno. Actualmente... la copa que tengo está fría. Así que no puedo dártela. O algo así, servirte. Pero estoy feliz de que dije así. As soon as I can, I will make some. Tan pronto como sea posible, haremos. Y luego nosotros podemos. Sí, muy bien. Oh, Frisk. If you are not. Pues, si no estás ocupado. Qué lindo día. You should walk around. Tú deberías darte una vuelta y tener un buen tiempo. Eso es importante.
Ahí está. Bueno, ya hablamos con todo, así que... A ver si yo llamo a Tauri, ¿qué pasa? Papari Undyne. No responde, su celular está sin batería. Ahora a Toriel, notice you ha recibido un mensaje de texto de Toriel. Querido Frisk, Sam y Alphys me están enseñando cómo mandar, sí, mensaje de texto. Estoy aprendiendo mucho. Por ejemplo, do you know what a smiley is? Please look at this. Y pone una carita. Corchete, dos puntos, paréntesis. Que sería como su cara, ¿no? Con los cuernitos. Ahora sí, gira la cabeza para la izquierda. Es una imagen de mí sonriendo. ¿Puedes verla? LOL. That stands for lot of love. Sí, sinceramente, Tauriel. Eso es todo por ahora. Maybe en la siguiente habitación recibirás otro. Bueno. Vamos a... Joder, esto es muy hermoso. Vamos a ir a ver al fantasmita y a Metaton. Joder, me tengo que dar toda la vuelta, hombre. O sea... El video anterior duró una hora, mierda. ¿Y este cuánto va a durar? También una hora. Si yo me pongo a hablar con todo, va a durar más de una hora. Pero no quiero hablar con todo porque es mucha traducción. Tú no te habías dado cuenta antes, pero... Mummy rapping at the bottom of it. ¿Qué demonios? Mami. Mummy, o sea, no es momia. Oh, Dios mío, o sea que hay como un cadáver, una momia. Una persona embalsamada, si no saben lo que es una momia. Cubierta de vendas y cosas. Bueno, voy a darme una vuelta... no voy a hablar con todos. Eso lo voy a dejar para cuando salga la traducción en español. Que por cierto, hombre, ahora mismo ay, ahora no, porque tiene que ser al final. No, lo voy a poner al final. Sí, no se preocupen. No me voy a ir por allá, hombre, No estoy ni loco, voy por allá. What? Ahí está. Solamente voy a ir a hablar con algunas personas, nada más. No me voy a poner a hablar con todo. Sí, la música permanece. Obvio. Está bien. El final ya está, o sea. Es hermoso. Yo cuando dije, oh, terminé el juego al fin y escuché la música, dije, oh, Dios mío. ¿Qué demonios? O sea, esto es súper emocionante. Encima yo me di toda la vuelta. Cuando apenas terminé el juego por primera vez en el Final Pacífico, sin investigar nada, sin ver ningún spoiler, lo primero que hice fue volver todo para atrás. Todo para atrás. Dije, algo debe haber al final. Algo tiene que haber. Oh, qué pelotudo. Tenía que ver los mensajes de Tauriel. Tauriel mandó un mensaje. Querido Frisk, how are you? ¿Cómo estás tú? You have been wandering around for quite some time now. I hope you are not getting in... Espero que no te estés metiendo en problemas. Solo estoy bromeando. LOL. Sinceramente, está bien. Postdata. No te metas en problemas. Ay, Dios mío. Toriel es como nuestra segunda madre. Es la segunda madre de todos. Bueno, vuelvo y repito. Todos. Todas las personas con las que podemos hablar. Casi todas podemos... Fíjense, este chaboncito... Está más apurado. Podemos hablar con todo y cambia el diálogo, creo. Eso sí, cambia el diálogo con todos, incluso con este tipito ahí. Pero mi única intención es ir a ver a algunas personas, ¿no? ¡Ah, ey, para! Bueno, voy a ver qué dice Muffin de Pumpkin, que está acá a la izquierda. Ah, por cierto, aquí hay un león. Metaton. He recognized my boy from when I called him and he gave me his... Y me dio su vestido. Estoy jajaja. Es un león que antes apareció ahí y nos decía que no tenía el vestido y quería el vestido. Bonjour, dear. I just finished telling up all of my donation. We have finally received enough to refill all the spades inside the room. And we also enabled to offer 4 pares of stylish sunglasses for every spider.
¡Qué demonios! Bueno, ahí dijo que, por cierto, Muffet, no me acuerdo el nombre bien, estaba haciendo una, o sea, la venta de pastel y toda esa porquería para hacer una, para juntar todo un dinero para comprarle algo a las, para rescatar a las arañas de la ruina y para comprarles algo. Y decía 4 pares de qué, de lentes, sanglas, decía. Bueno, en fin. Creo que no. Vamos a ir a ver a Waterfall, tenemos que ir. Waterfall. Then we are off. Perfecto. Este tipo, tipa que está acá, ahí, encapuchado, no sé lo que es. Tralala. You can never have too many. Tú puedes tener. You can never. O sea, tú nunca vas a. No, tú siempre. Para eso me puso a pensar. Decía, you can never. Never es nunca. O sea, tú nunca vas a poder tener tantos. Sí, tú nunca vas a poder tener tantos hot dogs. Y eso es, no es del todo cierto, dijo. Bueno, podemos hablar con el señor acá. I know you could do it. Vamos a decirle. Bueno, acá hay otras cosas, ¿no? Fluffy Bond Y. Ok, ok. Lo he recordado. Ahora está más claro. It's when multi address. The guest and the queen was giving her part of the current event. After finish of the. She moved the pass. The microphone. ¡Ah! However, she didn't realize the microphone was still in here. When she said, your turn, Fluffy Bonds. La audiencia estalló en risas. And that's what she had said. She started laughing también. Empezó a reírse también. Después de un momento, el rey held out his arm and. Y dijo silencio. Helen tomó el micrófono de presión. Dios. Querido ciudadano, gracias por venir hoy. Ay, soy el rey Fluffy Bond, hija de bola. Y el resto es historia. Bueno, quería leer eso solo, porque el tipo este, la tortuga esta super ancestral, lo llamaba así a Asgore, lo llamaba Fluffy, no sé qué. Y me dio. Oh, no está. Y me dio gracia cómo fue la cosa. O sea, estaba en una especie de evento donde estaba Asgore y. Donde estaba Asgore y Tauriel. Y. Estaban hablando por el micrófono y Tauriel se le iba a pasar a Asgore. Pero aún así se seguía escuchando lo que Tauriel le decía y lo llamó así, lo llamó Fluffy, no sé qué. Y cuando todos se cagaban de risa, Asgore agarró el micrófono y dijo, gracias por venir, yo soy el rey, Fluffy no sé qué. Qué bonito. Bueno, acá está Nestle Club. ¿Qué? Andain dijo hola. Entonces dile, then tell her, I say... Entonces dile a ella que yo dije algo cool, o sea, algo genial. Humano, I will never forget when you turn me on when I pretend to sleep. Nunca voy a olvidar cuando sí nos encontramos en la, por así decir, nos encontramos en la ruina cuando yo estaba pretendiendo que estaba durmiendo. No one had ever had so much faith in my fake sleep. No one had ever had so much faith in my fake sleep. Also, this is a, but what is your name? Everyone seemed to know it's no except me. Seemed like I have been missing out lately. I was just sitting at home listening to Tom. There was a flash of light outside my window. I say the snail on the farm disappeared and then I hear a knock at the door. The flash of light went to come in and close the blind. Now everyone know your name is for me. Frisk! Okay, I won't forget it. No me lo olvidé. Your name? Frisk! No me lo olvidé. Porque I cried the letter into my hand. What? Claro, ¿se acuerdan que el fantasmita este podía llorar prácticamente espectralmente y se veía? ¿Qué voy? Bueno, ahí está.
Oh no, the letter. Oh no, las letras en mi mano. Se han juntado. Oh no, I'm going to forget your name. Me voy a olvidar tu nombre. Oh no, estoy intentando llorar. Más lágrimas en mi mano. Oh no, las lágrimas are all forming a big. Una gran pila. Oh no, your name getting real long. ¿Qué demonios? Bueno. Bien, eso fue lo que nos dice Nasta Blog. Y acá está Metaton, que al fin lo encontramos en coso. There are you, ahí estás, freak cat, freak darling. It's your eye, Dr. Alfie completing my wonderful new body. Oh! and did you hear, has escuchado, la barrera está abierta. Ay, no puedo esperar para ver el sol. The greatest spotlight of all. Oh, yes. Ahí se supone que debería agradecerte también, cariño. Before fighting you, después de pelear contigo, he tenido. I had forgotten how fun it was to perform with other. So I have been searching for a hot talent. Así que estuve buscando un. Sí, alguien talentoso. So far, Shane agreed to be my backup singer. Ah, sí, se encontró con la sirena. Nasty Block here will buy my song mixer. The three of us performing together. I really feel over the scene. Qué bueno. Hey, darling, can you help me with something? What kind of mercantile do you think human would want to buy? ¿Qué clase de merchandising, que sería la mercadería de que comprarían? Sí, o sea, ya saben, remeras, todas esas cosas. I have a few ideas, tengo muchas ideas. Button, which my face, sticker, which my face, CDs, which my face. Poster, remeras, underwear, oh por Dios. And plus doll of tutorial. ¿Qué demonios? Ah, muñecos. ¿Qué demonios? But you know, which my face instead of. ¿Qué? So what do you think? Yes or no, problem was not problem. Claro, decir fabuloso. Estoy completamente de acuerdo. Oh yes, freak. Why do you go to see how Alfie is doing? Seeing the test of life, she didn't work in hard to see everyone right. Ajá, a what time? Ahí estamos. Bueno, señores, ahí está Nasty Block y el señor, este señor. El Nasty Block y Metaton, perdón. Qué bonito. Bueno, en fin, no quiero hablar con todo porque si no me vuelvo chango. Snowy. Tenemos que volver atrás ahora. Todo para atrás. What inside and a car in really just missing. Ah, bueno, les tenía que traducir lo que dijo. Metaton, dijo que Metaton, la sirena, o sea, Siren, ya saben, el monstruo este que cantaba, que nos atacaba con notas musicales. Lobo de hielo no va a arrojar más hielos. Lobo de hielo. De hielo. Can't take a break to buy some pants now. Se tomaron un descanso para tomar algunos. Bueno, no voy a hablar con todo, hombre, porque ya dije que me volvería loco si hablo con todo. Acá adentro, ¿quiénes están? Ah, pero acá les puedo mostrar algunas cosas, ¿no? Acá no están. ¿Más adelante estará? Sí, creo que está más adelante. Acá. Acá está esta, fíjense. Están hablando ahí. Bueno, no voy a hablar con todo porque me vuelvo changos. Y no quiero volverme changos. Ah, tenía que enviar los mensajes de Tauriel. Bueno, aún me queda mucho camino. A ver, Tauriel. Tauriel, señor. Discúlpame. I did not mean to write sincerely. I mean to say what? Ah, sincerely. It's
It is difficult to use this with a larger. Es difícil usar esto con mis manos grandes. I should ask Sans to. Ah, voy a pedirle a Sans si puede transcribir por mí. ¿Qué demonios? Ah, claro, tengo que entrar en una habitación. O sea, en cada habitación me manda un mensaje nuevo. A ver. Oh, no lo leí. Toriel has not sent any. Bueno, ya fue. No sé lo que mandó. Porque lo pasé muy rápido. Boom. Pom. 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 A ver. Toriel envió un mensaje. Hey, freak. Historia. I just bake. He horneado 1 millón de pasteles. ¿Quieres alguno? Make sure to brush your teeth before crossing the street, Frisk. Bueno, ese obvio que no es Tori, es Sans. Oh, Dios, qué loco. Sí, I didn't know, say any. No he dicho nada de eso. Ay, lo volví a escribir, Tori. Bueno, creo que. A la mierda. Saludos, aquí San. Amo a mi hermano mucho. Help in being Slender. Bueno, pam 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 pam. Bueno, ya saben. No puedo traducirles todo, disculpe. Pero nada, cosas buenas nada más. Acá, a ver. Aquí San. Frizz, did you know that I love to get owned? I also think Tori is very good and. Excuse me. Discúlpame, punto. ¿Qué demonios? Pom 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 pom. Tori will send your message. Llama, un mensaje titulado Cat Video. Inside, dentro, Jimmy. Meticulous describe a video she saw of a male white animal. No hay ningún link, enlace para verlo. Bueno, o sea, meticulosamente describió un video sobre un pequeño animalito que había visto. FWD, send this to someone. Care about or a skeleton erased his bone at you. ¿Qué demonios? Bueno, estoy muy feliz, pero no entiendo nada. En serio, ahora les digo honestamente, no estoy entendiendo nada. Querido Frisk, how you might enjoy this. Carita feliz. It's a sea heart of a snail. Pero qué demonios. A ver. Andai y Papyrus quieren cocinar juntos. Quieren cocinar algo junto a mí. Sam me contó que ellos son excelentes cocineros. Estoy muy emocionada. Maybe if you are looking, you can have some. Oh. Tal vez si tú tienes suerte, you can have some. Bueno, la pelota. Bueno, ven cómo están todos los enemigos. Ahora no nos cruzamos con nadie, son todos felices, están todos alegres. No sé si todos, pero me comí la bola de nieve, loco, disculpame. So, did you take that? O sea, que has tomado esa pieza de mí muy, muy lejos. ¿Dónde está la pieza? ¡Ay! Me la comí accidentalmente. No era mi intención. Disculpame, dear freaks. If Sans and I start a band. Si Sans y yo comenzamos una banda. Do you know? ¿Sabes cómo nos llamaremos? Dremur. Femur. LOL. Peace. That is. Eso es un chiste. Posate, eso es un chiste. Eso es solo un chiste. No te refieras a mí como Dremur. Opa, mierda. Porque Dremur es el apellido de Asgore. Ay, mierda. Está súper enojada, Tauriel.
Area of Rings. Andai es muy fuerte. Papyrus made a bit with her and that she could not leave everyone here. She could. The only trouble is that she did not know how to put her hand down. Oh, Dios mío. Es como que Andai es muy, muy fuerte. Hola. Snow. Bueno. The doctor. She brought my wife. The doctor. O sea, la doctora. Ella trajo a mi esposa. De vuelta de la muerte. Mi hijo. He seemed happy again. Se ve feliz otra vez. Nuestra familia. Is bigger than ever. Es más grande que nunca. Now that my wife. I commit with 16 other people. ¿Qué demonios? ¿Y este el hijo? Mom may have to share her mind with other people now, but she's still my... Ah, se ha combinado con otra persona, pero sigue siendo mi madre. Y eso es genial. Of course, we are made of ice and stuff. ¿Qué? Es un chiste. Ríete. Bueno. A ver. Tauri me envió un mensaje. Alfie me comentó... que bueno, me comentó muchas cosas interesantes sobre el mundo de lo humano. Quite a few of them are wrong too. Crix, you did not tell her anything funny, did you? ¿Qué demonios? Pam 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 pam. He escuchado que I hear that using the computer for too long. I bad for you. Oh Dios. However, I have to see you use computer. You must be really healthy. Oh, nice. Eso fue para mí. Literalmente para mí. Fue para mí ese mensaje. O sea, para el jugador. No para Frisk. I think I may have to turn off the phone for now. Your friend are all very lovely people. I think I will spend this time getting to know them better. Be good, alright. Sinceramente, está bien. Bueno, dijo que creo que va a pagar el celular por ahora. Que tus amigos son unas maravillosas personas, por así decir. Y que va a conocerlos más a fondo. Y qué más. Y nada más. Que sea bueno. Eso es todo lo que dijo Tauriel. ¿Este camino era tan largo? No recuerdo. Bueno. Está abierta la puerta, sí, sí. Si ustedes volvían antes, no iba a estar abierta. Bueno, ya Tauriel ya no responde nada, no manda nada. Pam 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 pam. Por cierto, ahora que me puedo pensar, tengo que hacer el... no es necesario que lo haga, pero si ustedes quieren, puedo hacer la ruta, el camino genocida. O sea, ¿cuál es el camino genocida? Es la contraparte de este juego. O sea, Undertale es un juego bonito, lleno de una historia hermosa, lleno de cosas bonitas, sino de toda cosa buena. Y después existe un juego que se llama Undertale, que es un juego horrible, donde vos tenés que matar a todos, las cuales son personas que no te quieren herir realmente. ¿Qué demonios? Ahora hay tres. Rebe, rebe, say bla bla bla. En tu jornada y se supone something never change. Ah, bueno. Bueno, tengo que regresar todo para atrás. Eso ya lo dije. Bueno, como les estaba contando, hay dos juegos. El Undertale bonito y el Undertale malito. Si quieren que juegue esa parte del juego, coméntenla. Solo si quieren. O sea, si llega a 100 comentarios que digan, Tulio, quiero que lo juegues,
¡Oh, qué bonito! ¡Y re buen tipo fui yo! Mira, agarré uno solo. Si llega así en comentarios que digan, sí, Tulio, quiero que haga la ruta pacífica. Así, comentarios así que digan eso, que digan, Tulio, quiero que juegue la ruta pacífica. Genocida. Lo hago. Si no, no, porque... el otro día me preguntaron si iba a tener... por así decirlo, los huevos para jugar ese camino. Y yo dije, por supuesto, hombre, los tengo de sobra. No eran los huevos, era si tenía corazón para jugarlo. Y yo le dije, ¿viste? ¿Vieron ese autorreflejo? Fue autorreflejo de jugar juegos que siempre hay trampa y inconscientemente me salió. Bueno, así que si quieren realmente, pues lo haré. Y después les contaré muchas cosas. Este tipo de acá. Bueno. Reforro, pisaba todas las flores. Golden flower. They must have broken your fall. No te preocupes por mí. Por cierto, acá nos encontramos con Ariel. Someone has taken care of this flower. Alguien debe tomar la responsabilidad de cuidar estas plantas. Estas flores. Freeze, por favor, déjame solo. No puedo volver. Simplemente no puedo, ¿ok? No quiero romper sus corazones. No quiero romper el corazón de todos otra vez. Es mejor si yo... It's better if they never see me. Es mejor si ellos nunca me ven. ¿Por qué aún sigues aquí? ¿Tratas de compadecerme? Freeze. Hey. Déjame preguntarte algo. Freeze, ¿por qué tú viniste aquí? Todos conocen la leyenda, ¿cierto? Los viajeros quienes escalan la montaña, el monte Bot, se dice que desaparecen. Frisk, ¿por qué se te ocurrió, qué sé yo, escalar la montaña? O sea, una montaña como esta. Was it foolishness? O sea, si fue tonto eso. ¿Fue por fe? Or was it because you... O fue porque... Bueno... Only you... Solo tú sabes la respuesta, ¿no es así? Bueno, pero me estaba preguntando, ey, dale, quería responderla. Qué bajón. Yo sé por qué Chara escaló la montaña. It was for a very happy reason. Fue por una razón muy alegre, muy feliz. No fue por una razón muy feliz. Frisk, I will be honest with you. Voy a ser honesto contigo. Chara odiaba a la humanidad. Bueno, le voy a comentar una cosa. Acá donde dice Chara, donde él nombró Chara todo el tiempo, iba a decir el nombre que ustedes escribieron en coso. El nombre que ustedes escribieron al principio en el juego es el nombre que decía acá. Yo lo quise poner Tulio porque la primera vez que puse Tulio, no, mi nombre, decía Tulio odia a la humanidad. Hombre, no voy a permitir que un juego diga mentiras, así que como Chara es el nombre verdadero del humano caído anteriormente, tiene mucho sentido, ¿entienden? Barry, Barry. Bueno, en fin, acá lo que está diciendo es que el humano anteriormente que cayó odiaba a la humanidad. Why they did? You really are different. Eres muy diferente, Chara.
In fact, so you have similar. Ustedes son similares. Fashion show por la forma de vestirse. I don't know why I ever act like you were the same person. No sé por qué actué como si fueras la misma persona. Maybe, tal vez, the truth, la verdad es, Chara wasn't really the great person. No era realmente una buena persona. You are the type of friend I wish I always had. Tú eres el tipo de amigo que he deseado tener. Que siempre he querido tener. Frizz, cuando Chara y yo nos combinamos juntos, o sea, en la misma alma, the control over our body was actually split between us. They were the one that picked up their OMPT body. And then when we got to the village, they were the one that wanted to use our full power. I was the one that resisted, and then because of me, that is why I ended up a flower. Risk. Dice, todo este tiempo I blame myself for that decision. That's why I adopted the horrible view of the world. Killer, real killer. But now, after meeting you, después de conocerte, no tengo ese pensamiento nunca más. Veo las cosas correctas. If I killed those humans, si mataba a esa persona, we would have helped to run it all of the night. Bueno, ahí estoy diciendo, Frizz, gracias por escucharme. You should really go be with your friend now. Tú realmente deberías ir con tu amigo ahora, ¿ok? Oh, y por favor, en un futuro, si me ves, don't think of it as me, ¿ok? I just want you to remember me like this. Someone that was your friend for a little while. Como alguien que ha sido tu amigo por solo un momento. Oh, Frizz. Be careful in the. Ten cuidado. Cuídate en el. Afuera, en el mundo afuera. It's not as nice as it here. Sí, no es tan bueno como aquí. Sí. Despite what everyone thinks, dejando de lado lo que piensan todos, no es tan bueno como. Tiene toda razón. El mundo afuera es peor. There are a lot of flowy. Hay un montón de flowy ahí afuera. Sí, totalmente. Y no todos pueden resolverlo tan solo siendo buenos. Frizz. No mates. Y no dejas que te mate, ¿ok? That's the best you can stay for. Bueno, nos vemos. Frizz. Don't you have anything better to do? Y hice lo mismo, una y otra vez. Bueno, gente, vamos a dejarlo hasta acá. Esto se alegró muchísimo, muchísimo. Toda esa parte que habló Asriel lo voy a traducir. Pero ahora en el regreso, que probablemente lo corte hasta allá, le voy a comentar.
Hay un canal en YouTube, hay una página, no sé si de Trumbull o de, también tiene Twitter y no sé si tiene Facebook, pero voy a poner su canal así bien más o menos mientras ellos van trabajando en eso. Hay una página que está haciendo la traducción de Undertale, que Undertale es, que sería en español. Están trabajando para hacer la traducción en español. Les voy a poner el enlace acá en pantalla, o el canal, para que vayan a verlo, que vayan a ver los videos que creo que subí 3 videos hasta ahora. Dos explicando unas cosas y uno respondiendo preguntas. Bueno, nada, para que vayan a ver el canal y que si suben alguna cosa nueva le estén pendientes. Y nada, esperemos que puedan hacer la traducción no perfecta. A mí me importa un pepino, la verdad. Sé que hay algunos chistes que son muy divertidos, pero si no se pueden traducir en español, hombre, no se puede. Ya está. No insistan. Hay ciertos chistes que no se van a poder traducir. Y es más, si se traducen pierde la gracia o pierde el sentido. Así que no insistan. O sea, yo si les muestro el canal este y si les muestro a esas personas que están tratando de hacer un trabajo para traducir un juego que a mí me encanta, que lo conocí hace poco y me encanta, por favor, no sean... Esto se lo digo para la gente que le encanta el juego y vaya a ver el trabajo de esta persona, la traducción que van a hacer. Les pido que no sean maleducados y que no sean malagradecidos. Si están haciendo un trabajo de una traducción que ustedes ni se imaginan lo difícil que es hacer una traducción, por favor tengan un poquito de educación o de modales y respeten el trabajo que están tratando de hacer estas personas, ¿sí? Dejando de lado eso, también le digo lo mismo a las personas que no me conocen. Y que le están pidiendo lo mismo a esas personas que están trabajando en la traducción. No sean forros y no le pidan demasiado. Aparte que creo que están haciendo un trabajo gratis. No sean maleducados. Es una traducción. Si pueden traducir la mayoría de las cosas en español, perfecto. Estoy feliz con eso. Nada, así que ahí les dejo el canal. Creo que acá lo habré puesto en el canal en alguna parte para que cliquen y vayan directamente. Espero con ansias que lo saquen. Sé que aún va a faltar bastante porque van a tener muchos problemas. Sé que los van a tener porque sé cómo son las traducciones. Se dividen dos cosas, en la programación y en la traducción del inglés español. Ya, el solo hecho de traducir en inglés y español lleva tiempo, porque tenés que encontrar la manera correcta. No como algunos que traducían hacia lo loco y quedaba horrible. Eso es difícil. La programación, como el Undertale, tiene algunos problemas de que no son textos, sino son sprites, o sea, son pequeñas imágenes. Causa mucho más problemas. En fin, ahí les dejé el canal para que se den una vuelta y que estén ahí para todas las personas que ven estos videos y les gusta Undertale y dicen, bueno, tú lo quiero empezar a jugarlo, pero no sé nada de inglés. Perfecto, esperá hasta que saquen la traducción en español y ya está. Y ya hay un nuevo mundo abierto para todos ustedes. Así que nada, amigos, vamos a dejarlo hasta acá. Yo voy a ir hasta allá, voy a abordar la partida allá a lo lejos. No voy a hacer más nada y en el próximo video, que tal vez lo haga no sé cuándo, voy a mostrar simplemente el final. O sea, el final, sí, los créditos y alguna cosita más y nada más. Que va a durar, no sé, 10 minutos ese video, tal vez. Y bueno, nos vemos hasta la próxima, muchachos. Cuídense mucho, pásenla muy bien y me alegro que hayan llegado hasta acá nuevamente y ver todos estos videos. Bueno, ya está. Bienvenidos sean a El Finito Finito. Todos los personajes dicen lo mismo. What? Dream. Oh Dios, acabo de consumir un sueño. Stick, tengo el palo.
Bueno, ya está. Concluimos con esto. Esto ya no es listo. Y ya está. Ahora, simplemente saliendo acá, cruzamos la barrera. Si tú te vas de, si tú, if you live here, si tú te vas de aquí, tu aventura terminará. Realmente terminará. Tus amigos te seguirán afuera de la superficie. Y I am ready. Listo. Al fin. Uff, a ver, vamos a ver si puedo traducir todo. Todos están viendo el amanecer o el ocaso, no estoy seguro. Oh my. No es hermoso. Wow. Es incluso mejor que en TV. Mucho mejor. Mejor de lo que imaginé. Frisk. Tú vives con esto. The sunlight is so nice and the air is so fresh. O sea, la luz del sol es tan bueno y el aire es tan fresco. Se siente tan vivo. Hey, Sans. Esa bola gigante. ¿Qué es esa bola gigante? Nosotros lo llamamos sol, my friend, mi amigo. Ese es el sol, Woofy. No puedo creerlo, finalmente conocí el sol. Podría estar aquí y mirar eso por horas. Sí, es hermoso, ¿no es así? Pero nosotros deberíamos pensar en qué cosas van a venir. Oh, cierto. Todos. Es el comienzo de un nuevo futuro. Una era de paz entre el lobo humano y los monstruos. Frisk, tengo algo que pedirte. Will you act as of tú podrías actuar como un embajador de los humanos. Creo que es embajador. Hombre, por favor. Sí. Yeah, Frisk will be. Él será el mejor embajador. Sí. Y yo, el gran Papyrus. Seré su gran mascota. ¿Qué? Voy a causarle a todos una buena primera impresión. ¡No! What? Sun God keep him from getting in trouble. Alguien debería ir a... See you guys. Nos vemos después. Alguien debería ir a buscarlo antes que se meta en problemas. Man, do I have to do everything? ¿Será que yo soy... Sí, tengo que hacer todo yo? ¡Papyrus, espera! Hey, Undyne. Espera, y se fueron todos. Ups. Debería hacer algo. La cara de Tauri. Bueno, debo irme. It seems that everyone is quite eager to set off. Frisk. Tú vienes de este mundo, ¿cierto? Entonces tú debes tener algún lugar en el que regresar, ¿no es así? ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer? I want to stay with you. Quiero quedarme contigo. Tengo algunos lugares que ir. Yo pondría este. Me gusta más este. Tengo algunos lugares donde ir. Aunque ambas opciones... Voy a poner este. Ah. Ya veo. Bueno. Espero... I hope that I am not keeping you. ¿No? Frisk. See you around. Y nuestro héroe se queda mirando el ocaso hasta que la pantalla se pone en negro y acaba de saltar pantallas azules en mi monitor. Y eso ha sido todo, amigos. Esto fue Undertale.
Espero que les haya gustado a todos y nos vemos a la mierda. No, acá están todos los monstruos. Sus respectivas descripciones y creados por quién. Por Toby, por Temi. Bueno, fíjense, ahí tienen todo. Fárrense conociendo a todos estos personajes. Papyrus. Ay, qué loco. Estaba pensando por qué algunos nombres están en amarillo y por qué algunos otros no. O sea, si yo recuerde, había perdonado a todos, hombre. ¿Por qué al perro adógono? Ah, qué raro. Con el final. Vuelvo cuando todo termine. Bueno, y ahora sí, aquí termina todo. Tengo... Ah, no, sí, ya sé. ¡Qué demonios! Por supuesto, no tenía que faltar. ¿Realmente has pensado que todo ha terminado? Quiero decir, nosotros no hemos hecho los agradecimientos especiales. Listo, let end all of this for me. Bueno, acá están todas las personas que ayudaron, que contribuyeron para crear este juego. O sea, mientras voy esquivando, no sé si sabían, pero este juego lo fue financiado por gente en una... ¡Oh, no! Fue financiado por gente en una página. Oh, y la música esta me encanta. ¡No! ¡Qué puto!
O sea, acá si uno ayudó en su momento, su nombre aparecía acá. Ay, la puta madre. Si ustedes no tocan ninguno, creo que pasa. Se abre la puerta que está oculta en Snowdin, creo. Bueno, toqué tres, madre mía. Es muy difícil pasar esto. Esta parte no creo, o sea, simplemente te queda acá y ya está. O sea, si uno ayudó en su momento a crear el juego, su nombre aparecía acá. Era genial. O sea, acá las personas que ayudaron, su nombre aparece acá, es estupendo. ¡Ah, la puta madre! ¿Por qué se puso un nombre tan largo? ¡Oh, Dios! No, no, pero... Ahí está, hombre, ahí está. Oh, mira todos los que toqué. Alexis, Gerald, Chole, Sharon, Ismael Sengon, Alexis, Metu, Jack y Jenna. Oh, Dios mío. Gracias a todos los amigos y familia por ayudarnos. Al equipo de Undertale, gracias al apoyo. Sin su ayuda sería imposible. Buenas noches. Uy, aún sigue el corazón ahí. Hola, estoy acá. No. Uy. Oh, Dios. Temía que esto iba a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué?